Dios nació en Belén de Judea, tres magos llegaron desde Oriente. Se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Venían de Persia, Mesopotamia y Etiopía. Long way.
Espera. Debéis temer. ¿Dónde está el niño? Hemos viajado mucho para saludarlo. Es el rey de Israel, el cual apartará del mundo los pecados. No sabía dónde íbamos a hallarlo. Y al ver esto, un pesebre, creí que mis hermanos se equivocaban. Pero ahora veo la justicia de ello. No podía ser en otro sitio. No en gloria, sino en humildad. Aceptad estas pobres pruebas de nuestro homenaje. Incienso para perfumar los recintos del poderoso. Oro para su reinado. Mirra, la más preciosa hierba del oriente y la más amarga. Y ahora, una palabra de advertencia. Partid de aquí lo más pronto que podáis. Herodes nos vio y ha seguido. Esperando lo guiemos a vosotros. Sabe del nacimiento. Buscará al niño para matarlo. Marchad a Egipto. Y finalmente los tres reyes magos llegaron a Belén, donde había nacido el niño Jesús, el rey de reyes, y con humildad le brindaron sus ofrendas. Como premio por haber realizado con éxito una misión tan importante, los tres reyes recibieron un regalo, un don maravilloso, el poder de hacer realidad los deseos de los niños. Así que desde entonces, cada 5 de enero, los reyes magos viajan por todo el mundo para llevar regalos a todos los niños. ¿Y a mí también? Basta con que creas en ellos. Ah, bueno, no lo he hecho a propósito. Entre ustedes nació hoy
en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Hallarán un niño envuelto en telas.